Bueno, nosotros en Maldita Vecindad comenzamos en 1985. Durante 1985 fue cuando hubo un gran terremoto en la Ciudad de México y ese terremoto propició que, así como los edificios se cayeron muchas instituciones de las que se conocían y la gente comenzó a organizarse ella misma, cuadra por cuadra, ¿no? Colonia por colonia. Nos juntábamos después de la escuela o del trabajo, los que trabajábamos, en una bodega, la bodega del papá de Rocco, nos encerrábamos a tocar, o como cualquier gente que se reúne con sus cuates después del trabajo o la escuela, a jugar fútbol o a jugar básquetbol, o etcétera, nosotros nos encerrábamos a tocar, a componer canciones, a imprimir nuestros carteles de promoción de los conciertos, a diseñar historietas que hablaban como videoclips de nuestras canciones. Y con todo ese auge tan grande de organizaciones civiles en las calles, comenzamos a tocar. En 1986 empieza el movimiento estudiantil del CEU, que fue uno de los más grandes después de la matanza del 2 de octubre de 1968. En ese momento nosotros trepamos a un camión de redilas y mostramos nuestra música enfrente de toda esa manifestación. Pudimos tocar gracias a esos grandes movimientos en las calles, en sitios muy diversos. Y en 1989 grabamos nuestro primer álbum que se llama Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. En ese disco comenzamos a trabajar con toda la fusión de ritmos de música afrolatina que nos interesaba, toda la tradición mexicana, como el mismo nombre lo indica, ¿no? Un homenaje a toda la época de oro del cine en México. Y también a toda esa música que se generó en esos momentos. Sí, toda esa ansiedad y ese bullicio citadino, pues, se reflejó incluso en la manera de grabar, de que grabamos así todos en vivo, en directo. Hacemos sopa de letras, sopa de rolas, sopa de ritmos. O por ejemplo tocábamos en la calle, o tocábamos, yo por ejemplo alguna vez toqué en camiones, o sea, toqué en fiestas. Y ha sido una gran escuela para mí, una influencia, ¿no? De repente de estar yo tocando música popular, que a veces incluso no me gustaba, pero de repente la tocaba porque pues teníamos que tocar para tener la lana para una guitarra, bueno, un instrumento. El nombre del grupo es como un título de película melodramática de la época de oro del cine mexicano, donde actuarían los herederos de Pedro Infante o de Los Olvidados de Buñuel, donde la pista sonora vendría a ser el sonido que nosotros hacemos con todas esas historias que contamos. De ahí viene mucho la imagen de la vecindad como un lugar donde conviven distintos personajes de mexicanidad. Musicalmente hablando, hay varios elementos que han influido en nuestro trabajo. Es todo el acervo que cada uno de nosotros como músico tiene. Cada uno ha escuchado en la radio diferentes estaciones, diferentes canciones, en diferentes épocas, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y somos pues varios músicos. Pablo Beltrán Ruiz, Pérez Prado, Agustín Lara, Miquel Aures, la Sonora Santanera. El radio de la abuela servía de acervo, ¿no? En mi caso. Tintán y lo es aún, cosas del tío Herminio. Cuando nosotros comenzamos a tocar en todo el movimiento chicano junto con esas gentes, sentimos muy cerca su vinculación y su búsqueda de identidad mexicana junto con el trabajo que hacíamos en Maldita Vecindad. Y eso nos permitió seguir vinculados con las escenas del rock de allá. Por ejemplo, conocimos a Perry Farrell, que nos invitó a tocar con él. Y ese mismo año regresamos a tocar con él allá en
Esto fue en Los Ángeles, California. Esto también nos enriqueció mucho a nosotros en el sentido de conocer muchas bandas locales y toda la música popular de México que siempre nos ha gustado. Con toda esta carga emotiva y con todo este trabajo, después de haber regresado de esta primera expedición, literalmente al gabacho, regresamos y empezamos a trabajar en nuestro segundo álbum, que fue El Circo. En El Circo realmente pudimos concretar totalmente todas esas ideas que veníamos manejando acerca de la época de oro del cine en México, de los pachucos. Y bueno, pues en El Circo se dio y logramos hacer una historia, una lo que llamaban el riporro, que nosotros a veces también retomamos, que es la disconovela, que es con la música y sonidos, puedes ir recreando como un panorama de lo que ves cuando sales a la calle, ¿no? Por otro lado, también el carácter festivo, que pues yo creo que es inherente a todos los mexicanos, ¿no? A todos los latinos. De repente, tampoco sin hacer una apología de la pobreza o hacer una apología de la miseria, y decir qué mal nos va que vivan los pobres o nosotros los pobres. Yo creo que dentro de todo esto, pues hay un carácter festivo, ¿no? En el cual la vida se nos ha hecho menos difícil. En ese mismo año, 91, salió nuestro disco, el segundo disco, El Circo. También lo estuvimos tocando mucho por toda la República Mexicana. Este disco ya fue un poco más aceptado en la radio. De hecho, acabó siendo bastante aceptado y nos permitió también tocar no solo en los escenarios alternativos subterráneos de siempre, sino también en los circuitos ya un poquito más apoyados por promotores que se dedican a organizar conciertos. Y eso fue haciendo que la bolita se creciera, la expectativa creciera. Y finalmente la disquera se dio cuenta de esto y decidió editar El Circo a nivel mundial. Quisimos llevarnos pues, nuestro circo de gira y nos lo llevamos de gira en tren, en avión, a pie, en autobús, en camioneta, en taxi, en metro. Y nos fuimos de gira por todo México. Surgió la posibilidad de llevar este trabajo a Europa en una primera gira que trabajamos de manera quizá promocional. Una gira bastante larga que comenzó en lugares pequeños y después se fue ampliando hasta que tocamos en festivales bastante grandes con bandas como Faith No More o Sonic Youth o Madness. En esos festivales también tuvimos oportunidad de escuchar muchísima música, compartir sobre todo muchísimas maneras de lograr espacios alternos, zonas autónomas independientes, ¿no? En donde vimos, por ejemplo, los squats en Berlín y todas esas maneras que tienen los jóvenes ya allá organizadas para tener espacios y también para tener presencia en los medios de comunicación. Nosotros nos interesó a partir de cierto momento poder tocar en el extranjero con los contactos que teníamos de manera independiente, y toda esta búsqueda se concretó ya en 92-93 en la posibilidad de organizar una gira más articulada, que fue la gira Pata de Perro, que incluyó varias ciudades de México, Estados Unidos y varios países de Europa. Entre el año de 93, que salió el disco testimonial de la gira Pata de Perro, y 1996, estuvimos haciendo bastantes cosas, estuvimos trabajando mucho, aparte de ensayar y componer nuevas canciones, estuvimos también participando en distintos eventos culturales, algunos subterráneos, otros alternativos, otros de solidaridad. Tocamos mucho en barrios, en conciertos locales, con promoción local, por lo tanto no se supo mucho de estos conciertos. Algunas gentes de los medios de comunicación creían que estábamos desaparecidos, pero no estábamos tocando. También participábamos presentando discos de grupos subterráneos, discos independientes. También tocamos en eventos por la paz en Chiapas, como fue el Festival 12 Serpiente, en marzo del 95, donde acudió una gran cantidad de gente, como 30.000 personas.
en finales de 1995 y principios de 96. Durante todo ese periodo grabamos el disco Baile de Máscaras. En el tiempo que estuvimos tocando inclusive mucho material nuevo, estuvimos componiendo también. Y de esta manera, a finales de 95, cuando grabamos Baile de Máscaras, ya teníamos otro nuevo proyecto armado y totalmente coherente para poder presentar. Este disco lo grabamos y nos gustó muchísimo porque pudimos plasmar en él todo lo que... pues las diferentes temáticas que habíamos venido desarrollando en estos 10 años que tiene Maldita Vecindad. El disco Baile de Máscaras es un disco que desde nuestro punto de vista representa la mezcla de sonidos y herencias culturales que vive nuestra generación. Desde las sonoridades de la música negra hasta las sonoridades de la música árabe, hasta las mezclas que hacemos con música latinoamericana. Y lo que no nos podemos separar es de ese hilo conductor que nos liga discográficamente, es el hecho de hacer historias. Ahora con lo de Baile de Máscaras, pues es como esa continuidad, ¿no? Baile de Máscaras es todos estos personajes cambiando de cara, haciendo gestos, siendo tristes, siendo alegres. Detrás de cada uno hay un personaje, hay un tapado, hay un luchador de lucha libre, y un luchador social. Es un baile de máscaras donde todo puede pasar, donde todos estamos invitados, donde todo puede ser verdad, todo puede ser mentira y todo puede ser una mascarada, ¿no? Don Palabras hace uso del don de la palabra. Hace uso de la palabra como puerta para recrear mundos. Hace uso de inventar nuevas palabras para poder vivir nuevas realidades. Hace uso de la voz como canto y de la palabra como canción. Y de todo eso remezclado como poesía. Suena una guitarra acústica y un saxofón lentamente se queja. Y un caminante va contando su historia. Ojos negros es la metáfora del camino, de todas las presencias que vas recordando y que te salen al encuentro mientras vas caminando. Es la historia de los pasos, de esos mismos pasos que te alejan y que a la vez te acercan. Ojos negros también es la nostalgia por la gente que amas, por la tierra en la que naciste. Esa nostalgia que te acompaña durante todo el camino, durante toda tu vida.